¿Cómo les va a todos? Eh, bueno, yo les vengo a contar un poco algo más de lo que hacemos en Córdoba, aparte de tomarnos con humor todo. Me parece que va a quedar reflejado en el trabajo que yo voy a presentar, pero también va a quedar reflejado la particularidad de los espacios en donde trabajamos, como, o sea, que son los museos, ¿no? Este, los museos, en este caso, Museo de Bellas Artes, en donde trabajo y en donde existen especímenes. Que no me estoy refiriendo en este caso eh, a los insectos, sino a las personas que trabajan, eh, que son bastante particulares como los mismos museos en los que trabajamos. Este, por favor, la Sociedad Protectora de Animales es todo es ficción, lo del PowerPoint. <laughs> en este caso, eh, yo les quiero contar un poco la experiencia que tuve cuando ingresé en el, en el museo. Eh, bueno, allí. Eh, Teníamos, todos trabajábamos eh, bastante aislados. Yo sé, vengo de la rama de la conservación, o sea que es una rama en donde sé que trabajamos bastante aislados y que nos cuesta este, trabajar en equipo. Pero bueno, en este caso viene el proyecto de trabajar en equipo desde el área mía. Este, es un. comienza todo cuando recuerdo una frase que dijo mi abuela que dice que eh, uno no cuida, no ama lo que no conoce. Entonces a partir de eso empecé a preguntarme. Siempre trabajamos y hablamos eh, con nuestros compañeros de la apropiación de los objetos que, que mostramos en nuestros museos por parte del público. Pero en realidad no nos damos cuenta que los primeros públicos, los primeros visitantes somos los mismos trabajadores del museo. Entonces ¿Cómo vamos a hacer para trasladar nosotros esa experiencia de apropiación este, como trabajadores del museo si nosotros mismos no conocemos por lo menos algunos afectos del deterioro de las obras que estamos mostrando y que estamos exhibiendo? Entonces, bueno, en ese caso comencé este, a hablar un poco con, con la gente del museo y a comentarles algunas de las problemáticas que tenemos en en nuestras salas, una en especial y particular, no me quiero detener en las problemáticas de deterioro, pero una este, que es fundamental, que es justamente el ataque biológico. En este caso, los insectos usan nuestras obras como baños públicos muchas veces o como este, zona de fast food eh, y producen esos deterioros. Como vi que este, había un interés bastante eh, en mis compañeros de trabajo, empecé a hacer unas charlas que no fueron tan multitudinarias como para llenar el Kempes, pero sí llenaban el auditorio porque eran obligatorias, en realidad. Me di cuenta que esa no era la metodología a emplear, entonces pasé a la modalidad charlas con mis compañeros por el museo recorriendo y observando las obras deterioradas. ¿Qué pasó? En realidad empezó a ver como una historia en donde... Eh, todos se posesionaron, todos empezaron a recolectar los insectos que atacaban nuestras obras. En todos los rincones del museo, a la mañana, cuando yo llegaba a mi escritorio, me encontraba con una cantidad de polillas, arañas, moscardones, traídos con todo el amor del mundo, con notas dedicatorias este, en mi escritorio. ¿Qué iba a hacer yo con eso? Para ellos representaba una cosa muy importante. Yo no podía decir, ay, gracias por la polillita y tirarla a la basura. Entonces, ahí comienza la historia verdadera de eh, lo que fue el bestiario, el nacimiento del bestiario. Eh, empezamos a catalogar, como nos encantan los conservadores. Catalogar, recopilar, armar una ficha, datar. Y empezó así a nacer esta, este bestiario cordobés, de los insectos en donde todos se especializaron. Todos mis compañeros se especializaron en esto y empezaron a saber hasta las épocas de polillas, por ejemplo. Feli, por favor, cerremos las puertas, es época de polillas. No, mira los moscardones, estaba dando una visita guiada, a un moscardón de este tamaño, no puede ser que pase en este museo. Todos se hicieron cargo y se responsabilizaron por la conservación. En este caso yo les estoy mostrando esto y es divertido, pero a mí la verdad que... Eh, me emociona porque es un trabajo en equipo, es un proyecto que surge del área de conservación pero que en realidad traspasa la barrera del área y empieza a hacer un trabajo en equipo. Y este, como ustedes pueden ver, las dedicatorias que escriben mis compañeros, todos, todos, todos este, colaboraron en esta etapa. Y una persona en especial se especializó hasta en el tipo de recolección. Al principio me caían todos con los pedazos de bicho. Este, al, al último ya realmente hicieron este, maneras de recolectar en donde estaban los especímenes perfectos y en las mejores condiciones. Eh, bueno, en este caso es Graciela quien hizo el aporte del símbolo del bestiario, que es la manopla. Este, y ella es justamente quien eh, se destaca por la mejor recolección y está en esta sala, así que quiero avisarles. Este, bueno, luego, eh, para sintetizar y como para mostrar esto, eh, yo quería justamente mostrar a mis compañeros que todos eh, trabajaron conmigo en esto, todos están comprometidos con la conservación, todos están comprometidos con también eh, el modo de contar esto y bueno, la parte graciosa es que todos se sacaron la foto con la manopla como para traerla acá y que ustedes vean que están todos comprometidos con la conservación y con el patrimonio, obvio. Los chicos de limpieza. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.